Josefina, ¿qué hacemos con Josefa? Josefa, perdón, Josefa. Josefa, yo soy muy confianzuda. Muy confiada, Josefita. Josefita. Confiancita. ¿Será que los niños tienen una herencia genética de los gustos de los padres? Es decir, si la mamita era floja con los vegetales y con las frutas, el niño generalmente van a ser también con esos apegos. Más es un hábito cuando nacen y crecen, que si ven que la mamá come cierta cosa, pues van a estar más, o lo que le ofrecen en la comida, en el día a día, van a estar más acostumbrados a eso. En el jardín hemos tenido una experiencia muy positiva, donde a los padres les cuesta más cambiar los hábitos que a los niños, ¿no? Claro. Hemos cambiado el menú y los niños hoy comen remolacha felices, comen brócoli sin problema, y los papás son como... ¿Mi hijo come eso? Pero son los papás los que se tienen que adaptar a la dieta de los chicos. Sí, claro. Y ahorita están viniendo muchos niños que no están aceptando tampoco comer mucha carne, ¿no? Y a veces uno quiere, uno siente que no los está alimentando bien si no les está dando, pues, ¿sí? Carnita y todo eso. ¿Cómo se puede llevar esto a un acuerdo? Pues que él está viniendo ya con un antojo especial y está diciendo, no quiero carne, quiero más vegetales. ¿O al contrario? Sí, hay niños con esas preferencias desde muy pequeños. En el proyecto de apoyo en casa hay un niño que desde muy pequeño, ya hoy es grande, no comía carne, ¿no? Sí. Entonces las familias, digamos, que vienen de una mesa carnívora, les cuesta cambiarlo. Yo recomiendo tratar de respetarles eso siempre y cuando esté siguiendo las pautas balanceadas del resto. Hablemos de Hilos de Colores, que es el espacio donde ustedes trabajan, y de esta filosofía llamada Reggio Emilia. ¿De qué se trata esa filosofía? Reggio Emilia es una filosofía europea, básicamente italiana, que llega, pues tiene todo un contexto histórico, ¿no? Llega después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres se unen y dicen, queremos un tipo de educación diferente para nuestros hijos, que creen más en el ser que en el hacer, ¿no? Que el ser humano está el niño y es un ser humano con todos sus, como ciudadano, ¿no? Nace como sí. Ciudadano. Creen todo lo que tiene que ver con los 100 lenguajes, habla de los 100 lenguajes, en donde el niño no solamente tiene un lenguaje desconectado de la cabeza de todos sus entes, todas sus otras partes, sino que hay una conexión total. Y habla del tema de imaginación, creatividad, en el creer en ese niño, ¿no? No porque sea niño no tiene que tener un tema de credibilidad frente a todos los potenciales que trae. Claro. Pregunta de Radio La Guaira. Sí. Ana Beatriz Osorio. A mí me causa mucha curiosidad que el tema del arte, la música, es vital, ¿sí? En el tema del crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos, o bueno, cómo pueden los padres ir estimulando eso a través del arte y de la música, pero pues llevándolo a un crecimiento chévere a través de esto, que también es una manera de educarse favorable, ¿cierto? Okay. De eso habla la filosofía. Entonces, digamos que la música, siendo un arte, ¿no? Sí. Lo que busca es que los niños se exploren, entiendan el mundo, se expresen, ¿sí? Enseñarlos a expresar, a pintar, a entender el mundo, a ensuciarse, ¿sí? A untarse, todo el tema neurosensorial. ¿A bailar reggaetón? No, la reggaetón no. Si es romantic style, sí. Sí, porque es que yo a veces veo no, niños esas letras, chiquitos. No, es que las muy letras... Muy pequeños sí, bailando. No, porque esas letras entran, ¿cierto? Hablemos de eso un poco porque hay mucho... Me tildan de mojigato. No. Me dicen el procurador Cézanne. No, soy el procurador Cézanne. Hay otras actividades más aptas para eso. Sí, pero un niño de 2-3 años cantando, vamos a pegarnos como animales. Ni entienden de qué hablan. Lo que pasa es que yo creo que ser padre en esta época es muy difícil por eso, ¿no? Por el tipo de música que hay, también por pues el internet, hay muchas cosas sin censura. ¿Cómo hace uno si ve a su niño de 3 años? De pronto la música sí, pero la letra, si empieza a cantar sí. Desde chiquito, sí. Cantar la pared, nosotros... vamos a pelear, no. Ahí están las restricciones, la tecnología en casa. Ya de alborotado. Vamos a pelear. Sí, claro, no. Ya, por ejemplo, esto no, yo no veo al guitar bailando pero eso. Pero para allá vamos, desgraciadamente, ¿cómo se controlan todos esos estímulos negativos que nos da la sociedad también? Pero más que la sociedad, también los padres, ¿no? Sí, es como ese el es contexto. Ajá, y en esa filosofía no es el niño independiente, sino con los padres. Por ejemplo, este padre, creo que no. Señor, no, señor, no, no, sí, pero hay reggaetones con letras románticas, hay reggaetones que hablan que te encargues tú de la educación de ese hijo. No, sí, es que yo estoy de acuerdo con
lo que tú dices. Son los textos, más que el ritmo. Es lo que habla la canción, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se son los mensajes dale. Que les están dando? Pues teniendo un control, ¿no? En esta casa, mientras mi hijo esté en esa etapa de desarrollo, no suena a esta canción. No tiene que ver con que... tú no puedes controlar todo el contexto social, ¿no? Y pero en casa se frenan los estímulos. Pero en casa es diferente. ¿Hay yoga para bebés? Como animales, no. Claro, nosotros lo hacemos desde el programa Topo. Cuéntanos, ¿cómo funciona? Es muy bonito, lo empezamos desde el embarazo, creyendo que el yoga en el embarazo aporta no solamente a nivel, digamos que a nivel emocional, por todo lo que tiene que ver con aprender a respirar, a relajarse, a estar muy tranquilas, todo el tema de autocontrol, regulación y lo que tiene que ver con ya el parto, ¿no? La preparación para el parto. Toda la parte física. Ese es anti-yoga, Marcia. Pero reggaetón caleño es eso. Pero reggaetón salsero. Porque bueno, el yoga finalmente lo que hace es que podamos equilibrar la mente, el cuerpo y el espíritu. Muy bonito. Pero tú dices, un bebé recién nacido está absolutamente equilibrado, ¿sí? No se ha contaminado como con todas las cosas del mundo. Entonces, ¿cómo ponemos a un chiquitín de estos a hacer como los asanas, ¿no? Que van a equilibrar el cuerpo etérico. En realidad, ¿cómo yoga, sería más o menos yoga prenatal? Sí, cuando es con un bebé, no es que al bebé lo pones a estirar. Sí, porque yo me imaginé. No, bebé así, no, cuidado, no, cuidado con el guitar. Más la mamá el guitar, se vuelve, venga acá. Sí, la mamá vuelve a su ritmo, vuelve a su práctica. Y es un momento de vínculo. Lo que estamos protegiendo acá es el vínculo, más que no estás estirando un bebé, sino la mamá está trabajando y está viendo que mamá puede seguir con su vida con su bebé, es que ser mamá no es un impedimento. Sí. Aquí tenemos una pregunta en nuestras redes sociales y Mayito nos está preguntando. Mayito debe tener un hijo en casa porque no sabe qué hacer con los cólicos de su hijo. ¿Cómo manejar los cólicos desde casa? ¿De qué edad? En el lactante, ¿no? ¿Pero de qué? ¿El primer mes? No dice la edad exacta, ¿no? No, lactante. Debe estar por ahí entre los 6 primeros meses. Ay. Pues empieza inicialmente con el hecho de estar muy cuidadosos con el sacar los gases. Inicia así, ¿no? Ya. Hay temas de las primeras semanas de ciertos alimentos que pueden causar más gases, que se evitan. Sí. Como las coles, el brócoli, la coliflor, los granos. ¿Los bebecitos también nacen con ese problemita? No, la mamá le pasa es que mamá al bebé por la leche. Por la leche pueden pasar ciertos alimentos que le caen más pesado. Entonces, el agua de anís, por ejemplo, sirve mucho que la mamá lo tome y se lo va a pasar también al bebé. Claro. Y las primeras semanas, y ver, ¿no? ¿Qué alimento puede estar causando? Pueden ser los lácteos, pueden ser los granos. Pero es muy interesante lo que acabas de decir, no es dárselo al bebé, sino tomarlo ella y que a través de la leche se le reciba. Llega una edad de pronto temprana y hay comerciales de televisión, hay modas, hay tendencias, y el niño dice, quiero comida chatarra, quiero algo de la calle, porque se lo están vendiendo. Lo reprimimos, somos flexibles, negociamos, ¿qué hacemos ahí, José? Ese es todo un tema. Yo creo que ahí otra vez es como ver qué entorno escogemos. Empieza con el ejemplo, o sea, tu hijo no va a comer lo que no ve a la gente alrededor comiendo. Exactamente. Sí, entonces no es como, yo tengo mamás que son como, no, él no, pero ella sí. Pero yo sí. Entonces, esa incoherencia es lo primero, porque si tú sientes que en tu entorno familiar todos comen igual y sientes algo sólido, no van a estar buscando tanto esa chatarra por fiestas? Fuera. ¿Y en las fiestas? Yo lo he visto muy buenos niños que no lo buscan porque, digamos, hace una cierta edad, a partir de los 6 años ya es más difícil, pero es el ejemplo, es la base que les das. Y también, por ejemplo, el colegio que escoges, crear comunidades de padres, ¿no? Claro. Entonces, en Hilo de Colores las fiestas ya están cambiando, ya nos están ofreciendo dulces en las fiestas. Eso lo hace más fácil para no tener que estar peleando, sino buscar esos espacios. Última pregunta para ti. Veníamos de unas generaciones antiguas de castigo, de pegar, de chancletazo, de correa, y creo que nos fuimos al otro extremo. Ahora no podemos hacer nada, no podemos reprimir, se pierde la autoridad. ¿Cuál es el equilibrio ideal en ese sentido de una pequeña represión, de un pequeño, no sé, pero sin pasarnos a la violencia? Demanda. Sí, tiene que haber un punto medio, un equilibrio, ¿no? Que es lo que tú dices. Y tiene que estar más mediado, los niños ya, pues yo pienso que también por toda la sobreestimulación de medios, vienen como más preparados para el tema conciliatorio, ¿no? En donde tú explicas y en donde tú a través del ejemplo también le muestras
qué es lo que quieres frente al comportamiento. Y con cierta autoridad también, ¿no? Y con autoridad. Y adicional que no tienes que cambiar lo que dices. Entonces, si tú dices no se va a hacer, no se hace. ¿Sí? Importantísimo. Importantísimo. O no vamos a salir a cine hoy. Pero explícale por qué, porque claro, como niño ya está diciendo, claro, con la verdad, qué. Claro. Siempre. Siempre con la verdad. Y explicarle. Explicar. No explicaba nada, me decían, porque yo soy la mamá y yo mando. Sí, eso sí es en las teorías efectivas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Y así dice la mamá y lo que la mamá dice, así se hace. Bueno, redes sociales. Redes sociales, ¿dónde las podemos conseguir y salir de tantas dudas que y los de colores. Tenemos la página que es Hilos de Colores. Nos buscan en Google, nos googlean Hilos de Colores. Jardín Infantil, Hilos de Colores. Cada familia es un mundo, cada mamita tiene su problema, entonces ahí están las redes Adicional sociales. Adicional que ahora tenemos un programa muy bonito porque que se llama Tu Apoyo en Casa, que lo acaba de contar Josefa, y es como apoyar a las familias en el tema de crianza, ¿no? Enseñarles y crear de un contexto de su casa un contexto de aprendizaje. No es fácil, por eso necesitamos la ayuda de profesionales, porque niños educados hacen sociedades educadas. ¿Qué? No, pero eso es una máxima. Tenemos un regalito. Masuera, sí. Niños educados, ¿sabes qué? Nosotros acá tenemos también. Cobijita para ti, Josefa. Por si el frío, y esto por si es para cuando vayas a mercados pequeños, para que no uses bolsas plásticas.